Molt bona tarda a totes, a tots. Començarem aquesta taula rodona per la vida i pel planeta, no les armes nuclears, que organitzem des de Fundipau, amb la col·laboració de la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau i el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Abans de passar al contingut de la xerrada, fem aquesta petita inauguració. Dono la paraula a l'alcaldessa de Granollers, coordinadora de la xarxa d'alcaldes i alcaldesses, senyora Alba Barnosell. Bé, doncs moltes gràcies. És un plaer ser avui aquí com a alcaldessa que ha agafat el relleu de l'anterior alcalde Josep Mayoral, molt implicat en aquests temes, i com a municipi, com a xarxa, doncs encantats de col·laborar i de treballar plegats, perquè junts és l'única manera d'avançar, en aquest cas, per la vida i pel planeta, i per no a les armes nuclears. Només entitats i institucions de diferents nivells aconseguirem un objectiu que és comú. Agrair a Fundipau la iniciativa de reunir-nos en aquesta taula rodona que ens porta diferents veus rellevants de la societat civil, coneixedores dels riscos que representen les armes nuclears per la vida humana i el planeta. I gràcies també per aquesta proposta col·laborativa de sumar-nos com a xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau en aquesta organització. Hi ha molta feina feta, però en queda moltíssima més per fer. Per això som aquí, no? Aquest tractat que se'n parlarà de prohibició de les armes nuclears, el TEPAN, que va ser aprovat l'any 2017 i va entrar en vigor el 2021. 92 estats, són uns quants que han signat, però n'hi ha molts que falten per signar-los. I per això també el compromís de la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau, integrant també de la coalició ICAN, conjuntament amb Fundipau a Catalunya, hem impulsat aquesta campanya de Ciutats de Pau, que promou una moció per demanar que Espanya signi el tractat. Gairebé 100 municipis, en volem molts més, i per tant aquí teniu també avui el nostre compromís com a xarxa, que avui hem celebrat l'assemblea de tancament de mandat, però amb aquest compromís de seguir treballant per estendre-ho encara a més municipis i que més municipis s'assumin en aquesta campanya. També a la guerra d'Ucraïna, just fa un any que va començar, ha posat el debat sobre les armes nuclears al centre, sí, encara més al centre i en coneixement a tothom i a les portades de tots els mitjans de comunicació i en l'opinió pública. El conflicte s'ha perllongat, ja portem un any, i des de l'assemblea que acabem de celebrar de la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau, també hem acordat avui, que demà farem pública, una declaració demanant a la comunitat internacional que s'impliqui amb nous esforços diplomàtics per silenciar definitivament les armes i preservar la vida i els drets humans de la ciutadania que estan patint les conseqüències d'aquest conflicte bèl·lic. I per part de la xarxa, dir, com he dit abans, teniu el nostre compromís com a Fundipau, com a ICAN, per seguir col·laborant en el marc de les diferents ciutats catalanes, espanyoles i europees i amb tota la xarxa internacional de més de 8.000 municipis de tot el món per fer-ho possible, perquè algun dia ho aconseguirem, per avançar en aquest assoliment d'un món de pau i lliure també d'armes nuclears. Per tant, moltes gràcies per tota aquesta feina i per estendre aquests debats amb jornades com avui. Gràcies. Moltes gràcies, alcaldessa. Dono la paraula a la directora general de Cooperació al Desenvolupament del Govern de la Generalitat, senyora Joia Alcoceba. Hola, moltes gràcies. Gràcies per la invitació a aquestes jornades. Malauradament, que encara sigui notícia el fet dels conflictes, de la proliferació nuclear, i qui ens ho hagués dit de que un any i mig enrere o un any enrere continuaríem parlant d'aquest tema i continuaria sent titulars i portades de diaris. Però sí, continuem aquí. Aquells que portem 25 anys o més, que vàrem, com quan érem jovenetes, començàvem, i veig a la Tica, a Justícia i Pau, que estàvem per allà,
fent de voluntàries, imagineu, fent recerca sobre indústria, del complex militar industrial, etc. Doncs qui ens ho hagués dit que l'any 2023 encara continuaríem parlant de militarització, armes nuclears, etc. No voldria, bueno, vull felicitar Fundipau per aquestes iniciatives i per obrir espais de reflexió, de debat, per la trajectòria que porteu. Fundipau també alguns hi hem passat, també com a voluntaris, amb campanyes contra el comerç d'armes en el seu moment, etc. I reconèixer la trajectòria que porta Fundipau i la gran feina que fa. Reconèixer també el granet de sorra que suposa la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau. Uns des de la societat civil, l'altre des de l'administració local, que són administracions capdals per tan a prop de la ciutadania, doncs que puguin fer xarxa, puguin treballar col·laborativament, conjuntament i anar denunciant i anar sensibilitzant a la ciutadania més propera que tenen sobre aquests temes. Sabeu que bé, a casa nostra tot el tema de la construcció de pau, tot el tema al voltant dels conflictes, de la cultura de pau, Catalunya ha sigut un referent. Molts de nosaltres hi hem passat per aquestes institucions, aquestes organitzacions que són referent a casa nostra. I des de la Generalitat de Catalunya, des de cooperació, o sigui a través de l'agència, a través de la Direcció General, des de la cooperació de govern, sempre ho hem tingut present, de fet. Avui mateix, aquest matí, hem aprovat amb un dels òrgans consultius el Pla Director de la Cooperació Catalana 2023-2026. La setmana que ve ho acabarem d'aprovar amb la resta d'òrgans consultius. I com no podia ser d'una altra manera, recollint aquesta tradició i tot l'històric i el background i l'expertesa que tenim a casa nostra, tot el tema relatiu a la pau, a la cultura de pau, és un tema que queda recollit com una de les prioritats i eixos estratègics del Pla Director de la Cooperació Catalana. El Pla Director és el pla que ens interpel·la a tots i a totes, a tots aquells que estem treballant amb cooperació al desenvolupament, des de societats civils, sindicats, universitats, el govern l'aprova i finalment l'últim tràmit que passa el Pla Director quatrienal de la Cooperació Catalana és els grups parlamentaris a nivell de Parlament, que també l'aproven. Per tant, bé, nosaltres, des de la cooperació de govern, des de la cooperació al desenvolupament, som un reflex de totes aquestes prioritats que tots vosaltres ens heu fet avinent. I per tant, continua sent una de les prioritats en el Pla Director pels propers 4 anys. Jo ara no me'n recordava, però sí que m'ho han fet recordar companys que aquest 2023 és l'any de la pau. Des de Nacions Unides es planteja aquesta necessitat de tornar, de continuar reobrint, debatent, reflexionant sobre el que representa la pau, el que representa avançar cap a una societat impregnada d'aquesta cultura. I potser alguns de vosaltres ja ho sabeu, però com que nosaltres també som molt internacionalistes, aquest país nostre també mira molt portes enfora i vol aprendre i vol avançar juntament amb aquests organismes internacionals, com puguin ser les Nacions Unides, i amb aquesta inquietud que tenim en matèria de propiciar i de promoure la cultura de pau i de no a les armes, sabeu que a través del Consell Català de Foment de la Pau, és un òrgan en el qual alguns de vosaltres i les vostres institucions hi participen, i ens hem conjurat i volem, el govern també s'hi ha apuntat, a finals d'aquest any 2023, principis del 24, de poder celebrar un Congrés Català per la Pau. Aquest Congrés Català per la Pau, i en el qual nosaltres fa anys que ho estàvem reclamant tots des de diferents àmbits que sigui des de l'administració, sigui des de la societat civil, doncs es reclamava. Doncs, amb el canvi de govern que va ser a meitat d'octubre, doncs hem impulsat, i sobretot des de la Conselleria d'Acció Exterior i Unió Europea, volem impulsar moltíssim aquest treball conjunt, coordinat, de fomentar i organitzar aquest Congrés Català de Foment de la Pau, que ens serveixi a tots i a totes per revisar una mica el discurs que fa anys que ja teníem, veure
què s'està debatint en aquests moments i que ens serveixi una mica de revulsiu per anar avançant i per tornar-nos a posar a la primera divisió del que és tot el tema de la cultura de pau, l'anàlisi de conflictes. Per tant, que serveixi, volem des de que sigui un treball conjunt, consensuat, participat per tots nosaltres. Perquè si no ho és, no podrà ser una reflexió de país, no podrà ser una reflexió conjunta i només serà la reflexió d'uns quants. No, volem que sigui la reflexió de tots i que tots ens sentim interpel·lats. Per tant, iniciatives d'aquest tipus que poden ser l'avançala del que serà aquesta trobada conjunta d'aquí potser un anyet, des del govern, des de la Generalitat, la propiciem, l'encoratgem, tot esperant que no sigui l'última, que sigui el conjunt d'altres jornades que vindran de reflexió i que sigui molt fructífera. D'acord? Vull dir que moltes gràcies. Gràcies. Jo ja, abans de donar pas a la taula, m'agradaria remarcar un parell o tres de coses i n'heu fet referència a la primera, que no és que només sembli mentida que l'any 2023 seguim parlant del que seguim parlant, sinó que ens trobem davant d'una escalada d'una matèria de seguretat per criteris militaristes que ja no és només que s'acceleri, que augmenti, sinó que sembla que cada cop sigui un relat cada cop més hegemònic. L'augment de la despesa militar en el govern més progressista de la història passa sense que hi hagi una contrapartida a nivell de relat. Aquesta setmana, i el tema que ens ocupa, les declaracions des de totes les potències, començant per Vladimir Putin, però sempre totes les potències han refermat un trencament dels darrers compromisos en matèria nuclear i que ens porta que comencem el 2023 amb la pitjor situació de crisi nuclear des del final de la Guerra Freda, inclús des de la crisi dels míssils de Cuba. I és una raó de més que demà farà un any de l'esclat d'aquesta fase de la invasió russa a Ucraïna, ens porta que espais de reflexió com aquest sí que considerem que Fundipau siguin molt i molt necessaris. Com s'ha comentat, crec que no els podem entendre com espais aïllats, necessaris però aïllats, sinó que, un, són necessaris que els seguim cada cop més construint en xarxa. Per això estem molt contents que puguem seguir col·laborant amb la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau. Agraïm molt la cooperació de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Estamos muy agradecidos que desde Cruz Roja, que desde Greenpeace, nos podáis apoyar. Però és igual d'important, és igual d'important que aquesta jornada s'emmarca en dos dies de treball d'incidència on una aliança estatal pel desarmament nuclear, on companys no només de Catalunya, sinó de tot l'Estat, estem intentant que l'Estat espanyol signi el Tractat per la Proliferació de les Armes Nuclears al Teplan. And for that, we are also so thankful to have here the interim executive director, Mr. Daniel Hoekstra, who has been coming with us. Ha estat venint durant dos dies d'incidència, que ahir vam fer a Madrid i avui a Barcelona, i és per això que hem de seguir entenent el contínuum que això ve. Però, i no ens hem de quedar aquí. Aquest és el primer acte públic, acte taula rodona, com les hem entès clàssicament, que s'emmarca en el 40è aniversari de Fundipau aquest 2023, coincident, com deia la Joia, en aquest any de la pau, que ja vam celebrar, commemorar el dia de la ràdio. I faig aquest gest perquè no hi ha res a celebrar, hi ha molt a impulsar, podem commemorar alguna cosa. I això, primer hem d'emmarcar aquestes reflexions en accions propositives, accions en xarxa, comprometre'ns a nous compromisos, a tancament o impulsos de noves agències d'incidència. I des de Fundipau som els primers que considerem que demà i demà passat a tantes ciutats del territori català, del territori espanyol, hi haurà moltes i moltes mobilitzacions i que necessitem reprendre el pols d'una mobilització que nosaltres som els primers d'autors i els primers responsables a seguir impulsant-les, que hem de seguir impulsant coneixement i reflexió com la que volem dur a terme avui, però que hem de seguir comprometent-nos no només per fer incidència, com avui en parlarem, davant d'aquesta necessitat que signi, que s'impulsi un tractat per la prohibició de les armes nuclears, però sinó que també de construir aquests relats hegemònics i sobretot, mantinguem el compromís per donar
més i millors respostes, més alternatives per a una construcció de pau justa, positiva i transformadora. La incidència que hem de fer contra aquesta narrativa militaritzadora és i seguirà sent imprescindible, però crec que som d'autors i som responsables d'un molt més. Abans, no voldria acabar, a part dels agraïments que he fet, d'agrair a la Casa de Convalescència que ens acull i tot l'equip de Fundipau que hi és a darrere d'un a terme aquesta tasca i aquests dos dies que han estat tan intensos. Agrair-vos, alcaldessa, jo ja, a la vostra col·laboració i sense més dono pas a la taula rodona recordant que es farà en castellà, català i anglès, sobretot però recordeu que teniu la traducció simultània darrere, si fos necessari. Moltes gràcies. Bé, doncs bona tarda a tots i a totes i després d'aquesta presentació institucional, començarem aquesta taula rodona per la vida i pel planeta, no a les armes nuclears. Volem també reiterar les gràcies a les persones que sou avui aquí, les persones que ens estiguin mirant en línia i també les persones que potser veuran aquest acte en diferit. Bé, com s'ha mencionat ja a la taula, ho ha dit l'Albert i les altres ponents, coincideix aquest acte tristament amb l'aniversari de l'inici de la guerra a Ucraïna. És un conflicte de conseqüències devastadores, com ho són totes les guerres, tant pel nombre de víctimes, les persones refugiades, la destrucció i el desastre en general que suposa els conflictes armats. Però a diferència, això també ha sigut una evidència d'aquest conflicte, no? A diferència dels més de 30 conflictes armats que hi ha en aquests moments arreu del món, el d'Ucraïna ha revifat aquesta amenaça latent, no? Aquest conflicte ha despertat el que seria el monstre dorment de les armes nuclears. Abans del febrer de l'any passat, jo ens hi trobava una mica també des de Fundipau, semblava que aquestes armes de destrucció massiva ja havien desaparegut de la faç de la Terra, eren una cosa del passat, i les persones que parlàvem o les institucions que alertàvem de les conseqüències humanitàries i del desastre, que encara era ben evident i ben vivent, conseqüències humanitàries i també climàtiques i de tota índole, no? Tant en l'esclat d'una bomba intencionadament com per accident. Doncs bé, semblava que aquesta tasca i aquesta situació era una cosa d'alarmistes, no? De persones que exageraven i vaticinaven un escenari que semblava pràcticament impossible. Però aquest escenari, la guerra d'Ucraïna, l'ha fet més versemblant i com comentava l'Albert fa poc, no? Les amenaces, els canvis, tot el que s'està donant i que som testimonis d'aquests moments d'escalada, no ho venen a corroborar. Aquesta amenaça de Putin que va fer fa un any, no, de que no descartava utilitzar armes nuclears, va derivar en moltes altres amenaces i situacions, no, com l'anunci dels Estats Units recent de renovar caps nuclears que té hostatjats a diversos països europeus, a Turquia, i també ha fet saltar alarmes davant del temor que semblava que submarins russos armats amb caps nuclears navegaven per les aigües bàltiques. I bé, i més recentment, l'anunci de Putin de suspendre la seva participació al nou START i altres declaracions que ha fet avui, que ja em perdonareu, no n'estic del tot al cas, perquè se succeeixen constantment.
Però bé, el cas és que en aquests moments hi ha 9 països nuclears, hi ha 12.700, més de 12.700 armes nuclears al món, moltes d'elles fins a centenars de vegades més potents que les d'Hiroshima i Nagasaki, i que cada minut ens gastem 156.000 euros en mantenir aquest arsenal, cada minut. Igual, només en l'estona que estiguem aquí, la barbaritat de despesa que haurem tingut. Però en tot cas, avui justament estem aquí amb aquesta taula rodona, amb els ponents que ens acompanyen, que és un luxe, per aprofundir justament en aquests temes, no? En els riscos des del punt de vista humanitari, en els riscos i en les conseqüències des del punt de vista més ambiental i climàtic, i també ens aproparan a una de les fites més destacades que s'han aconseguit en aquests darrers anys en matèria de desarmament, que justament és el Tractat per la Prohibició de les Armes Nuclears. És un èxit, però incomplet, perquè és evident que encara falta molt de camí perquè s'hi sumin les potències nuclears i també els membres de l'OTAN, entre ells l'Estat espanyol. I aquí estem, per això, treballant en aquesta línia. Bé, sense més preàmbuls, ja donaré pas als ponents que ens acompanyen. Aquí agraïm moltíssim, per descomptar, la seva presència. En Carlos Batalles, del Comitè Internacional de la Creu Roja, la Raquel Montón, de Greenpeace, i Daniel Hoogsta, de la Campanya Internacional per l'Abolició de les Armes Nuclears. Primer començarem pel Carlos, ara te passaré el micro. La idea és que facin unes intervencions de 15 minuts i després donarem pas, doncs, de si hi ha preguntes o voleu comentar o preguntar alguna qüestió. En Carlos ha estat fins fa poc el cap de la missió del Comitè Internacional de la Creu Roja a Bishkek, al Kirguistan, i compta amb una llarga experiència en missions humanitàries. Va ser el cap de l'oficina del Comitè Internacional de la Creu Roja a Goma, la República Democràtica del Congo, l'any 2020. Va dirigir la missió de l'organització ADEN al Iemen el 2018 i va estar al càrrec de l'oficina del Comitè Internacional de la Creu Roja a Guatemala el 2010, entre altres missions. I en l'actualitat col·labora com a voluntari a la Creu Roja Espanyola. Sí, Carlos, todo tuyo. Muchísimas gracias, sobre todo a Fundipau, por esta iniciativa absolutamente fundamental y crucial en los días que estamos viviendo. Y a mí me toca hablar de las armas nucleares y el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es algo de lo que se está hablando mucho últimamente, y simplemente para clarificar qué es este derecho internacional humanitario, es el derecho de la guerra, es el derecho que se aplica una vez hay un conflicto armado y que regula cómo se lleva a cabo las operaciones militares. Digo esto porque en el tema de las armas nucleares va a ser de crucial importancia entender esta pequeña distinción del derecho internacional humanitario, puesto que es lo que va a hacer que poco a poco y a lo largo de las intervenciones lleguemos a este tratado de prohibición de las armas nucleares. El principio de todo esto, a la derecha, aquí. Todo esto comienza, desgraciadamente, como todos sabemos, en Hiroshima. El 29 de agosto de 1945, un delegado suizo, Bill Finger, es la primera persona no japonesa que llega a Hiroshima. Como pueden leer, el delegado Bill Finger envía un telegrama a Tokio, a la delegación, y cuenta sus primeras impresiones, que son absolutamente aterradoras. Son tan terriblemente aterradoras que se da cuenta de que los efectos de esa bomba nuclear son tan absolutamente destructivos que van en contra de todo lo que el Comité Internacional de la Cruz Roja, todo lo que la Cruz Roja y la Media Luna Roja ha trabajado desde su principio, puesto que lo que hace es que hay una completa destrucción de la ciudad. No solamente de la ciudad, sino también de los hospitales, también de los médicos, de las enfermeras. No hay realmente ninguna manera de ayudar a las víctimas. Por lo tanto, una de las primeras reacciones que tiene el señor Bill Finger es decir, aquí hay que hacer algo. Esto no puede ser. Tenemos que empezar conversaciones internacionales para crear o para controlar esta energía nuclear y, sobre todo, ilegalizar incluso el uso del poder atómico como fuerza destructiva. Y esto no es solamente una idea suya, sino que se basa también en este derecho internacional humanitario, puesto que uno de los grandes principios que hay de estas leyes de la guerra es que hay que distinguir siempre entre un objetivo militar
y entre las personas, entre los bienes civiles. Y un arma nuclear es simplemente incapaz de llevar a cabo esa distinción. Una cosa que también remarca el delegado Bilfinger es el sufrimiento atroz de las personas que han sido afectadas por el arma nuclear. Creo que todos lo tenemos en mente, todos hemos visto desgraciadamente películas, hemos visto fotos de esos sufrimientos y no es un sufrimiento, es atroz, es algo que va más allá de lo que cualquier ser humano se puede imaginar. Como se estaba diciendo antes, aparte de esto, también está la imposibilidad de llevar ayuda. No es como en cualquier otra operación militar donde hay gente que es afectada y la Cruz Roja u otras organizaciones pueden llevar ayuda y pueden resolver la situación, no para la gente que ha muerto, desgraciadamente, por supuesto, pero de una otra manera se puede ayudar a aquellos que han sobrevivido, a aquellos que han quedado atrás. En el caso de un arma nuclear es imposible llevar ayuda, como decíamos en la primera diapositiva, los hospitales están completamente destruidos, los pocos que quedan realmente son ineficaces y eso es algo que, esa consecuencia humanitaria que resta dentro del espíritu del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y por último, lo que el delegado Bilfinger dice es que las armas nucleares realmente ponen en tela de juicio todo lo que son los principios humanitarios, son todos los principios de que queremos ayudar al ser humano porque es un ser humano, le queremos ayudar de una manera independiente sin que nadie nos diga que ayudemos a uno al otro y de una manera imparcial simplemente ayudando al que más lo necesita. El arma nuclear es una cosa tan brutal que simple y llanamente destruye cualquier fundamento de derecho internacional humanitario. De nuevo, el derecho internacional humanitario les decía que es las leyes de la guerra, pero también lo que pretende es limitar el sufrimiento producido por el conflicto armado. Y hago énfasis en la palabra limitar, porque no queremos que no buscamos la desaparición del sufrimiento, porque eso es imposible. Una guerra es una cosa horrible. Desgraciadamente, durante todo este último año nos estamos dando cuenta prácticamente en directo a través de la televisión, a través de todas las redes sociales de lo que es una guerra, pero lo que se pretende es limitar ese sufrimiento. Y para ello, de nuevo, teniendo en cuenta los efectos atroces de las armas nucleares, el trabajar o el intentar que esas armas nucleares sean ilegalizadas es uno de los grandes principios, una de las grandes iniciativas de la Cruz Roja. De nuevo, la Cruz Roja, les estaba diciendo, es una organización neutral, por lo tanto, nuestro rol no es entrar a decir si las motivaciones políticas, si es un acto de defensa propia, si es correcto, si no es correcto, si en este caso se puede utilizar, pero en este otro no. No ese es el rol de la Cruz Roja. El rol de la Cruz Roja es de remarcar de nuevo lo que son las consecuencias humanitarias y las implicaciones que tiene para el derecho internacional humanitario. ¿Cuál es realmente esa consecuencia? ¿Qué es lo que produce el arma nuclear y cómo se podría solucionar o se podrían limitar esas consecuencias? Hasta la aprobación del tratado, las armas nucleares como tal no estaban prohibidas específicamente. Sin embargo, ya el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja, veía que dentro de lo que es el derecho, no solamente esas consecuencias humanitarias tan horribles que decimos, sino dentro de lo que es el derecho había una serie de reglas del derecho internacional humanitario que no eran respetadas o que no se respetaban con el uso del arma nuclear. Es la distinción, lo decía antes, entre objetivos militares, objetivos civiles, la prohibición de ataques indiscriminados, no se puede simplemente atacar y que se muera quien sea, hay que tener en cuenta qué es lo que se quiere hacer, los ataques desproporcionados. En español decimos siempre que no se puede matar moscas con cañones, no se puede matar moscas a cañonazos, por lo tanto hay que tener en cuenta eso. La prohibición de los bombardeos de área, esos bombardeos que simplemente destruyen campos de fútbol uno detrás de otro, o ciudades, por supuesto. La obligación de tomar precauciones en el ataque. Cualquier militar tiene que tener esa precaución, tiene que saber que cuando va a atacar en un sitio no puede matar a todos los civiles que hay en la zona, sino que tiene que tener una cierta precaución y, sobre todo, la prohibición de usar armas que causen sufrimientos superfluos o que daños superfluos o sufrimientos innecesarios. Y, por último, el medio ambiente. Hay que respetar el medio ambiente. Hoy en día, más y más, desde los años 70 del siglo pasado, se está hablando de ecocidios, se está hablando de toda esa utilización de armas que, de una manera muy controlada,
por ejemplo, en Vietnam, con el agente naranja que se utilizaba para desforestar las selvas de Vietnam. Todo eso también es parte del derecho internacional humanitario, es parte de lo que hay que respetar. Y si ven o si han seguido todas estas reglas, el arma nuclear no respeta o no cumple ninguna de estas reglas. No solamente es la Cruz Roja Internacional y otras organizaciones que han estado a la cabeza de intentar prohibir o intentar ilegalizar estas armas, sino que la Corte Internacional en 1916 ya emitió una consideración, una opinión sobre esta amenaza o el uso de las armas nucleares y decía que generalmente es contrario a las reglas del derecho internacional, del derecho internacional y en particular a esos principios y reglas del derecho internacional humanitario. Es decir, que no solamente los estados tenían que intentar no utilizarlas, sino que el hecho de tener estas armas violaba de una u otra manera el derecho internacional. En el año 2007 y en el año 2009, el Comité Internacional de la Cruz Roja comenzó de nuevo un estudio mucho más profundo sobre este efecto de las armas nucleares y sobre las consecuencias humanitarias, y de nuevo se vio que eso, que la incapacidad de asistir a las víctimas de una bomba nuclear, la incapacidad, la destrucción tan total que hay, ¿no? Se destruyen hospitales, se destruyen enfermeras, se destruyen los médicos, se destruye cualquier capacidad humana de poder rescatar a las personas que han sufrido una bomba nuclear, hace que haya un imperativo absoluto de prohibir estas armas nucleares. El Consejo de Delegados, que es nuestra gran asamblea con todas las organizaciones de la Cruz Roja del mundo, en el año 2013 adopta una resolución para pedir la eliminación de las armas nucleares y porque decimos que, de nuevo, estas armas nucleares es imposible utilizarlas controlando, siendo proporcionales, no haciendo o no creando sufrimientos atroces, sino que la población civil va a sufrir de una manera completamente desmesurada y, por lo tanto, no se respeta ninguno de los derechos que tiene la gente, incluso en un momento donde hay un conflicto armado. El Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, Daniel va a hablar más tarde sobre ello, con lo cual no voy a meter mucho en ello, pero es eso, es el primer instrumento internacional que mitiga estas catastróficas consecuencias humanitarias de las armas nucleares a exigir que se preste asistencia médica a las víctimas en su territorio. Para acabar, que tampoco quiero tomar muchísimo tiempo, hay que respetar porque Lourdes se pone realmente muy nerviosa cuando no estamos en ello. En nuestra opinión, en la opinión del CICR, hay que hacer esfuerzos no solamente para eliminar, para intentar ilegalizar estas armas, pero realmente hablar con los gobiernos, hablar con aquellos que poseen armas nucleares para que en sus planes, en las doctrinas políticas, militares, todos estos riesgos de una detonación, incluso si puede ser accidental, sea totalmente eliminada. Se tiene que conseguir que cuando un Estado que tenga armas nucleares esté llevando a cabo la revisión de su doctrina, esta doctrina tenga ya en cuenta las consecuencias humanitarias del uso del arma nuclear y que todo eso se pueda reducir al máximo. Por supuesto, todos somos conscientes, incluso los que estéis en esta sala, que esto es realmente un sueño, es algo que nos gustaría que sucediera, lo que es difícil que vaya a suceder, aunque sin embargo, como de nuevo Raquel y Daniel van a explicar un poco más tarde, los pasos que se están dando de una u otra manera empiezan a tener resultados. Estaba comentando antes con Julia de la Cruz Roja de aquí de Cataluña lo difícil que es para todos nosotros ver resultados de algo que estamos trabajando y sin embargo hoy, en el año 2023, poco a poco vemos que al menos ya hay un tratado que prohíbe las armas nucleares y que aunque no haya ningún otro tratado para eliminarlas, y aunque hoy escuchamos a Putin que está hablando del uso del arma nuclear, aunque vemos que el arma nuclear empieza a tomar de nuevo gran preponderancia, todos tenemos la esperanza de que mirando a esas consecuencias humanitarias, mirando a ese sufrimiento atroz que puede producir un arma nuclear, este nunca vaya a utilizarse. Muchas gracias a todos y gracias Lourdes de nuevo por esta fantástica tabla redonda.
Muchas gracias, Carlos. Desde luego, el papel de la Cruz Roja en todo este proceso que esperemos que vaya en esa dirección que comentabas, ¿no? Que avancemos hasta el fin de este sinsentido que representan en este momento las armas nucleares y que, bueno, tu presentación ha puesto sobradamente de manifiesto. Y la segunda persona que va a intervenir en la mesa es Raquel Montón, que ella se centrará más en lo que son los efectos de las armas nucleares sobre el clima, planeta, medio ambiente. No nos vamos a caer, ¿no? Bueno, Raquel es la responsable de campañas en el área de incidencia y paz de Greenpeace en España. Se incorporó en la organización en 2001 y trabajó en la mayoría de campañas, principalmente como responsable de las campañas de energía, cambio climático y en temas relacionados con la energía nuclear. Raquel, te pediría que me pasaras el abridor. Ya, esto es un tema personal. Pero ya. Muchas gracias y adelante cuando quieras. Pues gracias a vosotros, a Fundipau por invitarnos, por invitar a Greenpeace, a Lourdes en especial, a Alberto y también a mis compañeros de mesa, a Carlos y a Daniel. Y a todas ustedes por venir, a todas las personas que en algún momento trabajan y han trabajado por el desarme nuclear y también a todas las que de alguna manera han sufrido las consecuencias de sus impactos, ¿no? Con esto estoy dándole las gracias a todo el planeta entero porque... por desgracia, los impactos sobre el medio ambiente, sobre las personas, debido a las pruebas, por ejemplo, de las armas nucleares, afectan a todos. Como han comentado, yo no soy una especialista en desarme nuclear, es mi compañero Javier Raboso, quien lleva este asunto. Yo conozco más los entresijos de la energía nuclear porque es a lo que me he dedicado en todo este tiempo, pero voy a tratar de daros esta visión o nuestra visión o una visión quizás particular de cómo está enlazada, ¿no?, la problemática de la industria militar con la energía nuclear para usos civiles. Esta es la primera imagen de mi presentación. Habla que la primera resolución que tomó Naciones Unidas cuando se creó fue precisamente establecer un comité para hablar sobre los peligros de la energía nuclear. Ahí nace Naciones Unidas con este problema que 70 y no sé cuántos años ya llevamos, parece mentira, sin resolver, cuando desde el minuto cero se sabe que esto daba problemas. Pues ahí vamos con todos esos problemas. Hay una vinculación muy especial entre el nacimiento de Greenpeace y modestamente, o sea, la ONU nace de alguna manera para buscar, para solucionar esos problemas o para ver qué puede hacer, y Greenpeace también, desde el año 71, emprendieron un viaje a intentar parar unas de las pruebas nucleares que se estaban produciendo en Amchitka, cerca de Alaska. He puesto esta foto y desde aquí quiero hacer una reivindicación porque es la foto fundacional de Greenpeace, esa foto en blanco y negro, pero las que estaban detrás realmente y que también han sido invisibilizadas no solo en el mundo sino también en Greenpeace fueron tres mujeres, la que lo ideó, la que fundó el primer comité y la que dio seguimiento por radio y los medios de comunicación porque el viaje no tuvo ningún éxito, no consiguieron llegar al sitio que pretendían, pero el éxito mediático y la repercusión que tuvo dio origen a lo que hoy es Greenpeace, ¿no? Los siguientes años Greenpeace perseveró porque si bien la prohibición de las pruebas nucleares se consiguió allá por los años 60, Francia, China y desde luego Corea del Norte ha continuado haciéndolo, la última fue hace 5 años, pero Francia fue perseverante en seguir haciéndolo y Greenpeace volvió a estar allí donde se estaban lanzando aquellas armas. Quiero recordar especialmente, me he ido para atrás, voy para adelante, también hicimos, y quiero poner esto de manifiesto porque las primeras pruebas, bueno, durante todos aquellos años, en los años 60 y en los años 70, se decía, bueno, que las consecuencias y los impactos sobre la gente y sobre el medio ambiente eran inocuos o no se estaban mirando. Una de las actuaciones de Greenpeace fue cuando a la gente que estaba en una de las zonas afectadas
las volvieron a reubicar en sus hogares y seguían sufriendo esos impactos, estuvimos allí, digo, estuvimos compañeros, estuvieron allí para volver a evacuar a todas aquellas personas. Y por acabar con la historia de Greenpeace, recordar que sufrimos las consecuencias del gobierno francés, bombardeó uno de los barcos que estaba precisamente en Mururoa intentando parar, intentando denunciar todo esto, y una persona, Fernando Pereira, murió en aquel ataque. Dicho todo esto, no solo Greenpeace ha seguido perseverando por la prohibición del armamento nuclear, sino también quiero recordar que la población española en su mayoría apoyan que este país, que nuestro país, firme definitivamente ese tratado, ¿no? Lo comentaban antes, es sorprendente que con el gobierno más progresista, y de hecho está comprometido, Pedro Sánchez lo ha dicho en más de una ocasión, que firmaría el tratado, pues estamos esperando. Y ahora sí que me quiero centrar en dos asuntos. En primer lugar, los usos pacíficos, incluso en las declaraciones que se hace, que cuando hablamos de prohibición o de no proliferación nuclear o de prohibir las armas nucleares, se excluye expresamente los usos, los llamados usos pacíficos. Y lo he puesto entre comillas porque, sin duda, están estrechamente vinculados el desarrollo de la industria militar y el desarrollo de la industria de la energía nuclear. Son como dos hermanos gemelos o dos hermanos siameses que viven el uno gracias al otro. En este sentido, quiero explicar que durante la Segunda Guerra Mundial es cuando se utiliza por primera vez las armas nucleares, se utilizan de forma directa en Hiroshima y en Nagasaki. Y lo que se necesitaba para fabricar armas nucleares era plutonio, y el plutonio se obtiene de los reactores nucleares de uso civil o cualquier reactor nuclear, es uno de los productos de desintegración. Es decir, hacían falta reactores nucleares, algo muy caro, para poder producir las armas nucleares, con lo cual era muy interesante si se conseguía convencer a la industria privada o a la industria civil de que produjera o de que fabricara reactores nucleares, porque de esta manera había un vínculo directo y se podría utilizar. No en balde, el discurso de Eisenhower, la fotografía que está en la diapositiva, es el discurso de Eisenhower en el año 53 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas con la gran campaña de Átomos para la Paz. Átomos para la Paz venía a decir que la energía nuclear, después de lo que había ocurrido, el relato era después de lo que ha ocurrido en Hiroshima y Nagasaki, así no, pero podemos utilizarla para producir energía para el mundo, ¿no? Se puede utilizar para usos pacíficos. Bien, esto fue acompañado, esto es lo que era el relato, pero fue acompañado de una serie de leyes y de subsidios, subvenciones, prebendas hacia la industria nuclear nunca jamás vistas en cualquier historia de cualquier industria. La exención de responsabilidad civil, las leyes que se hicieron para que no tengan ningún tipo de responsabilidad tanto los fabricantes como en algunos casos los operadores tengan limitada esa responsabilidad, es uno de los ejemplos. Esto no solo ocurrió a los albores del final de la Segunda Guerra Mundial y al amparo de Eisenhower. Después del accidente de Chernóbil se consiguió o se impulsó más tratados en esa dirección, la Convención de Compensación Suplementaria por Daños Nucleares, que dicho así, de manera fácil, viene a ser como los seguros de los coches. En vez de que tengamos que contratar un seguro del coche, cada uno de nosotros tenemos una bolsa común que nos paga para todos. Esto le sale mucho más económico, saldría mucho más económico. Ahora bien, se cobra si se puede, se cobra cuando se puede, y las prebendas que eso significa para la industria son inmensas. Bueno, pues tras Fukushima se impulsó todavía más y entró en vigor en el año 2015, ¿no? Con lo cual tenemos una industria nuclear que la hemos blindado, o la han blindado los gobiernos de manera feroz. Por seguir argumentando el que cómo se consiguió, cómo se propició que la industria de la energía nuclear para usos pacíficos se extendiera por todo el mundo, evidentemente los planes de Churchill se basaban, el relato ya os lo he contado, pero se basaba en
vamos a facilitar al resto de países nuestra tecnología a cambio de que nos den sus materiales, es decir, estamos hablando de uranio, de torio y demás. Esto le convenía mucho porque necesitaban esos materiales y esas materias primas. Siguiendo ese tipo de estrategias, se fueron consolidando determinados desarrollos nucleares y la industria nuclear para usos civiles por todo el mundo. De hecho, no hay ningún país en el mundo, excepto los cinco fundadores, estoy hablando de China, Estados Unidos, Francia, no sé si estoy olvidando alguno, todos los demás que han desarrollado industria nuclear ha sido al albor y al amparo de este tipo de apoyos de otros sitios. Y me sirva como ejemplo el caso español. En el caso español, cuando el dictador Franco vio las bondades que podía tener para la defensa y lo debilitada que estaba la defensa española, pensó que la energía nuclear y la bomba atómica era lo mejor que podía hacer. El plan de 40 reactores nucleares que se pretendían instalar en España tenía uno, esa era una de sus motivaciones. La central nuclear de Vandellós 1, cita en Cataluña, accidentada y de tecnología francesa, se construyó con la idea de conseguir el plutonio para poder fabricar la bomba española. Contando el cuento muy corto, los planes de Franco se vieron la vida a veces tiene casualidades sorprendentes, se vieron sobre todo cercenados o acallados por un accidente, el accidente de Palomares. Para quien no lo sepa, en Palomares hace 58 años cayeron 4 bombas atómicas. Por suerte, ninguna de ellas explotó. Y aquello era, cuando lo cuentas o yo se lo cuento a mis hijos, es como de película de ciencia ficción. En aquellos años de la Guerra Fría había aviones americanos que estaban continuamente sobrevolando todos los días hasta el telón de acero, hasta Rusia, iban y volvían. Justo caía en Almería, donde se recargaba con un avión nodriza el combustible de ese avión que iba cargado siempre con bombas. Bueno, ese avión había más, pero había uno que pasaba por allí. Bueno, ahí hubo un accidente aquel año, hubo un problema entre el avión nodriza que abastecía combustible y el otro avión y cayeron las 4 bombas. 2 paracaídas de esas bombas fallaron, otros 2 no, una el paracaídas bien, otra cayó en el mar, les costó una barbaridad poder encontrarla y milagrosamente la acabaron encontrando y las otras 2 no estallaron, pero sí se esparció la contaminación radiactiva que seguimos a día de hoy sin saber cuánto. Sin saber hasta dónde, ni cuánto, ni quién se la puede llevar, ni quién es el responsable. Bueno, el responsable sí, son unas bombas. Si hay algo que en esta vida tiene trazabilidad, son los isótopos radiactivos, con lo cual es indudable que les podríamos seguir la pista. Esto hizo que hubiera una búsqueda por parte de los americanos de aquella tecnología que se había caído y también por parte del ejército español. Ante aquella situación, los americanos se pusieron muy serios y empezaron a impedir o bloquear o exigir que el gobierno español en aquel momento, Franco, firmara el Tratado de No Proliferación Nuclear, cosa que nunca hizo, pero fue el principio del distanciamiento o del abandono de todo aquello, ¿no? Con todo esto es para ilustrar la vinculación tan estrecha que hay con los ahora mismo 7, 6 reactores en funcionamiento que tenemos en España, no se llegaron a los 40, con el desarrollo de la industria militar. No sé cómo voy de tiempo. 3 minutos. Que me quedan 3 minutos. Voy a pasar a toda velocidad. Iba a dar algunas pinceladas sobre qué es la radiación para que se pudiera entender por qué impacta de manera tan brutal en todos nosotros, pero lo voy a dejar para otro día o para las preguntas posteriores. Solo diré que, a diferencia de otros mutagénicos, la radioactividad no hay una dosis segura. No hay, en el resto de ellos, a mayor dosis, mayor riesgo. Aquí no. Aquí puede haber riesgo desde el primer momento en que tú recibes una radiación del tipo que sea, porque hay diferentes y son producidas de diferente manera. Y me voy a los impactos. Los impactos hay muchos y son invisibles. Esta es una de las características, pero aquí utilizo la palabra invisibilidad porque no se pueden ver y quiero decir que de las cerca de 2.500 bombas nucleares que ya se han tirado o han caído o han sido lanzadas en este planeta desde la segunda mitad del siglo XX, todas ellas han generado un impacto y han puesto una cantidad de isótopos radioactivos en el ambiente
que no es posible eliminar. Vamos a convivir o estamos conviviendo con ellos hasta que sus distintos periodos de desintegración radiactiva acaben. Mientras tanto, seguiremos las plantas, los animales, los seres humanos recibiendo ese aumento de dosis de radioactividad, dependiendo de donde estemos, el resto de nuestras vidas. Hay un dato que estudiaron en Estados Unidos. Esto no digo para hacernos una idea, ¿no? Cualquier persona que hubiera nacido después del año 51 ha recibido algún tipo de lluvia radiactiva en su vida, ¿no? Cualquier persona que haya vivido en Estados Unidos. Y respecto a los otros impactos invisibles, me estoy refiriendo a la gente. De todos los impactos que tiene la industria, tanto militar como civil, del uso del uranio, en este caso del uranio que luego se enriquece para los reactores nucleares o se buscan los isótopos necesarios para el armamento nuclear, los yacimientos y las minas donde se extraen, también el uranio no enriquecido, lo que queda en los residuos, lo que se llaman colas, la cantidad de impacto sobre la salud y el medio ambiente que genera, especialmente en comunidades indígenas repartidas por todo el mundo, es devastador. Son ellas las que están padeciendo fundamentalmente los impactos de lo ya pasado y de lo que está ocurriendo ahora. Y por ceñirme al tiempo y habiendo avanzado a mucha velocidad, solo quiero acabar con esta frase. No siempre estoy de acuerdo con todo lo que Einstein dijo, sí en la mayoría de las cosas, pero especialmente esta frase la comparto claramente con él, y más en estos momentos en los que tenemos una guerra a las puertas de Europa. Otras guerras también han sucedido y siguen sucediendo, pero no es posible estar en misa y repicando, como dirían en mi pueblo, que es la traducción que yo hago de Einstein. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Raquel. Mucha información, muy preocupante, y por supuestísimo es hacia donde queremos avanzarnos, hacia evitar que haya nuevas situaciones que vengan a empeorar lo que es de por sí una situación terrible. Y bueno, y para finalizar, la última persona en intervenir va a ser Daniel Hoekstra, que hablará más desde la parte del tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Daniel, desde 1 de febrero, es el director ejecutivo interino de la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares. Hasta el momento ha sido el coordinador de la campaña internacional y el responsable de impulsar varias de sus iniciativas, como el Cities Appeal. Hoy teníamos aquí a la reunión de alcaldes y alcaldesas, que fueron los que apoyaron en muchos casos, muchos de ellos, esta moción. Y otras iniciativas como la del compromiso parlamentario para conseguir que parlamentarios de todo el mundo, independientemente de los partidos, pues apoyen también la abolición nuclear. Daniel, the floor is yours. Thank you very much, Lourdes. It's a great pleasure to be here. I do want to acknowledge the impressive interpreter who is able to interpret almost at the same time as you're speaking. So it's very, very impressive as well. No, but thank you very much, Lourdes, and I also want to acknowledge Albert and Carme, who's not here right now, for the wonderful last couple of days that I've had with you to see the kind of work that's been taking place in Spain on nuclear disarmament, on the treaty and the prohibition of nuclear weapons. It's been a great pleasure, and also makes me very. I mean, this is the first trip that I've taken as I've taken on this new role for ICAN, and it just leaves me. So confident for the future that we have for us in this campaign. So I want to thank you and Fundipau very much for that. Also want to acknowledge Centre de Las, who came with me to some meetings today as well. And I know we have lots of ICAN partners in Spain and especially here in Catalonia. This is like the heartbeat of Spanish activism on this as well. So it's been a great pleasure. And I do want to acknowledge the previous speakers, Carlos and Raquel as well, who really laid really excellent presentations and the context around nuclear weapons. I actually had the opportunity to see Carlos Bilfinger's telegram from Hiroshima at the Red Cross Museum in Geneva, and I highly encourage all of you to go and see it. It's actually quite stark how, you know, in a very short telegram, you know, he tries to capture the devastation that he saw. And you can kind of see, you know, in this kind of primitive today telegram form, you know, how he struggles to express the horror of what he's seeing as well. That struck me very much.
And Raquel, I love that last quote that you put there on the slide as well. And I think it's something that certainly guides us in ICANN as well. So thank you very much for that. I'm going to start talk a little bit about the context that we're in right now. I mean, of course, all of you will have seen the news yesterday, and it was touched on earlier as well, about Russia's so-called suspension of its participation in the New START treaty. We don't really know what that means exactly in practice, but what we do know is that it's another example of Russia using these kind of arms control agreements as part of a signaling exercise when it comes to nuclear weapons, as part of these threats that it's making. The full-scale Russian invasion of Ukraine a year ago was itself accompanied by a sense of this nuclear blackmail, as we hear it called. This Putin's blatant threats to use nuclear weapons to anyone that tries to intervene in the conflict and to try to prevent the humanitarian catastrophe. Since then, over the last year, there have been repeated overt and veiled threats from Russian officials to use nuclear weapons to kind of, as I said, to act as a shield, to limit the options of interference with Russia's actions. I think the broader lesson that we should take from this is that the use of nuclear blackmail by Russia demonstrates the flawed nature of nuclear deterrence, which instead of ensuring stability has brought us a year of devastating warfare. It's very clear to all that nuclear weapons are a part of this conflict, even if they're not used. But we obviously can't take for granted that they won't be used. This is an extremely precarious situation, but the risk of the use of nuclear weapons is an aspect of the conflict that many in nuclear disarmament have been warning about for a long time. Advocates of nuclear deterrence argue that it guarantees strategic stability, but in this case, we've seen deterrence facilitate a war of aggression, which has cost thousands of lives, has forced unknown numbers of refugees to flee, immeasurably devastated a country, and not to mention, almost in crude terms, the negative global economic impact. The return of the nuclear threat has caused public anxiety around nuclear war to increase. We've seen that from opinion polling. We've seen that from evidence of internet searches. But we've also seen it in the kind of the growth and the growth of the anti-nuclear campaigns and activities, which certainly I think we should take heart in. What needs to be made clear, and what we think many governments, especially in Europe and North America, are ignoring to our great risk, is the way to respond to this renewed threat of nuclear war is not to cling to deterrence theory, but for all countries to condemn any and all nuclear threats and to join the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, or at least in the interim period, to take steps to engage with it constructively. I mean, even if a single nuclear weapon were used today, and we hear a lot in the news about tactical nuclear weapons, you might have heard that term. Even if tactical nuclear weapon, it was mentioned earlier by colleagues as well, I mean, we're talking about a nuclear weapon that is an order of a magnitude greater than what was used in Hiroshima and Nagasaki. We would see dead and injured in the hundreds of thousands, possibly millions, and the consequences would be felt well beyond the war zone. What we do know is delegitimization and stigmatization works. It's proven to be effective even in the course of this conflict. We see the cycle of threats and walkbacks from Russia when it comes to nuclear weapons. And of course, every time a threat is made, that is something that should be taken very seriously. But we should acknowledge that the condemnation of that is effective. It maintains the nuclear taboo, and it is something that all states, including Russia,
react to and take seriously. It might seem to us that, you know, and many of us, you know, sitting here or elsewhere, that, you know, a dictator like Putin, it doesn't care about international law, doesn't care about international norms. And to a certain extent, maybe that's true. But what we do see is that they are sensitive to the way that nuclear weapons are discussed. And this is not something that, you know, this is something that has also been acknowledged by, you know, not traditional allies of nuclear disarmament, like General Secretary General of NATO Jens Stoltenberg, President Xi Jinping, the U.S. State Department, the German Chancellor Olaf Scholz. Even at the G20 summit last year, they released language that said that the use of nuclear weapons is inadmissible, unacceptable. All of that has had an impact. It raises the threshold for the use of nuclear weapons, and that is something that Russia acknowledges. We saw even the way that they announced their suspension of New START is followed the next day by comments from other Russian officials that they intend to abide by the cap in the treaty. ICAN's belief when it comes to nuclear disarmament is that it's not just the nuclear weapon states that are the problem when it comes to nuclear disarmament. It's not just the nuclear weapon states that are the obstacle to progress. There are countries, including Spain, that contribute to the legitimacy of nuclear weapons as a tool of security. And this is something that needs to be challenged. Countries who rely on nuclear weapons for their national security or claim to do so lend credibility to this weapon, and they make it easier for countries that, you know, we right now are worried about, like Russia or North Korea. They make it easier for those countries to justify their own possession of nuclear weapons. In a sense, they provide a shield to the nuclear weapon states themselves, a kind of buffer. The rationale behind the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, which I think many of you know was negotiated in 2017 and entered into force in 2021, is that all countries have a responsibility and the opportunity to make a difference when it comes to nuclear disarmament. The rationale before we started negotiations, before we started to advocate on this, was that it would be useful to pursue this treaty even if the nuclear weapon states did not participate. It wasn't a surprise to us that the nuclear weapon states didn't come to the negotiations. It's not a surprise to us now that they are hostile to it. And it's, in fact, gives us great confidence that the nuclear weapon states, you know, all of them, not any one in particular, are pressuring countries to not, other countries to not join this treaty. That's not something that gives us, makes us concerned or worried. That's something that lets us know that we are on the right track. The countries themselves that have the power, if you want to call it in that terrible way, when it comes to nuclear weapons, are themselves nervous about its impact. We know, for example, the pressure that they have put on other countries in the global south, in some cases to withdraw their ratification, which is quite an aggressive and unprecedented move. And we know the pressure that the United States, for example, is putting on its NATO allies, including Spain, to stay in a strict unity when it comes to the TPNW. We had a meeting yesterday with the Ministry of Foreign Affairs and here in Madrid, and the talking points, and I say that they're talking points because it is PR, it's public relations that you hear from them in terms of their arguments against the treaty. It's the same arguments that are used in other capitals in NATO. So we can imagine the kind of coordination that is going on to try to diminish and undermine the TPNW in NATO. But like I said, I think it's fair to say that we are gaining ground on it. At a time like this, when this war is going on, it's easy to think, we're right to be concerned by the increasing militarism that's taking place and how difficult it is to make arguments against the centrality, the primacy of sending arms to a conflict to try to solve the conflict. This kind of dialogue should make us nervous. But when it comes to nuclear weapons,
I think with the treaty on the prohibition of nuclear weapons, there is cause for hope. ICANN partners, we have some different tools that we use, and you're very familiar with it. And I was very, very happy to hear the comments of the mayor from Granollers, as well as our friends in Mayors for Peace, who have worked very diligently and hard on especially in Catalonia, but across Spain as well, on the cities appeal, an appeal which cities can take to in support of the TPNW. And far from being a symbolic thing, this has made a difference. I would just look at in Norway, for example, where the cities that have joined the cities appeal and the towns as well, that impact on the local political level filters up into the national political level. And it had a direct impact on the Norwegian Labour Party, which is currently in government, but wasn't 2 years ago when the appeal got started. The National Party, or the Labour Party in Norway, changed its position as a result of the support from the grassroots, the local political parties, who themselves were impacted by the support of campaigners who are working on the city's appeal as well. That has changed the position of the Norwegian government itself, and Norway was the first government to announce that it would observe the TPNW's first meeting of states parties, which took place last year. Norway came under huge pressure from that, but it was the political decision of the government that it was more difficult not to follow the will of the grassroots and the rank and file in the Labour Party than it was to follow the NATO position on that. And I think that's a model that we can take heart from and look at in Spain as well, with the city's appeal, but also with the ICANN parliamentary pledge. And I was very happy to meet some members of the parliamentary pledge in Madrid yesterday at the Congreso de Diputados. Diputados. Thank you. And to hear their support about it. And I think what we have to do is to make sure that we have these connections between like countries that are in similar situations. So NATO countries, when it comes to Spain as well, and to connect parliamentarians in different countries. That's what we have done in Vienna last year at the first meeting of states parties. We had a conference of parliamentarians there, and I think it would make a lot of sense to have a follow-up in New York at the second MSP, as well as perhaps a conference of mayors or local elected officials as well, to talk about what can be done at the municipal level. Like I said, this has all had a huge impact already when it comes to the TPNW. In ICANN, we've always been very good at celebrating small victories and seeing the small steps along the way to a big breakthrough. In 2015, 2 years before the treaty was negotiated, I have to admit, I myself was skeptical whether we would be able to have negotiations. It seemed very far away. The opposition seemed very strong and very coordinated. But those in 2 short years later, it seemed inevitable that we would have it, right? And it seemed inevitable that the TPNW would take place. We're in a different phase now with the treaty as a tool in our pocket as well. But I think that the opposition seems fierce and it seems strong today. And I got a lot of questions of in different media it's always a very question of when do you think this is going to happen? Is it in our lifetime? Is it not in our lifetime? And, I don't think any of us know the answer to that question. But if we look historically at other processes, and I'm not just talking about the landmine processes and the cluster bomb processes, which were also seemed impossible until that certain inflection point when it became possible and it became inevitable. But other historical processes that are focused on issues of humanitarianism and justice, it always seems like a mountain to climb until that key moment changes. And we don't know when that key moment will be. Maybe in the context of this war, if there's something, horrible to say, if something good can come out of it, but if people can recognize the threat of nuclear weapons at this moment, and that's our job as civil society to push that through, mm-hmm. we might be, seeing an opening for us, or a little crack in the
in the shield against nuclear disarmament. So it always seems impossible until it's done. There's a lot of evidence to point that we're on the right track right now and that we're doing a lot of good work. Time. And I'm done. No, but thank you very much. Sorry for going on too long, but it's great to meet with you all here today. No voldria que acabessis tant. Moltes gràcies, Daniel. I sí que és cert que de vegades aquestes coses que semblen petites accions, els ajuntaments, els parlamentaris o petits grups, són la gota que va sumant i que acaba pressionant els partits i els governs perquè signin, ratifiquin i s'avanci cap a aquesta eliminació total de les armes nuclears, esperem-ho. Ara podem obrir, si us sembla, un petit torn de preguntes per si voleu fer alguna pregunta als ponents. El que sí que haurem d'agafar el micro, perquè com que hi ha la traducció s'haurà d'anar traduint les preguntes també, i nosaltres ens en quedarem one for three, uno para los tres. No sé si... Ja ve l'Andrea, bueno, la Carme. Gracias a los tres por vuestras ponencias. Una pregunta, Carlos, que me he quedado con ganas con la última diapositiva, ¿no? Esta necesidad de compromiso desde el CICR para hacer más incidencia en la revisión del uso de armas nucleares en toda política y doctrina militar. Si podrías afinar un poco más sobre qué refieres a los riesgos y qué estáis pensando, qué rol adicional puede tener la Cruz Roja o el Comité Internacional de la Cruz Roja al respecto. Muy bien. Nosotros, una de las cosas que hace el Comité Internacional de la Cruz Roja en todos los países del mundo es trabajar con los diferentes ejércitos en la revisión de la doctrina militar en términos de incluir los crímenes de guerra y los principios de distinción, precaución y discriminación en todas las operaciones militares. Es un trabajo que se lleva haciendo por parte de la Cruz Roja desde hace 50, 60 años y que es muy regular y va realmente desde trabajar con el ejército español o con el Estado español en 1995, en el último, la gran revisión del Código Penal, donde se introdujeron todos los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad dentro del ordenamiento jurídico español. En ese sentido, siempre que tenemos una revisión, o somos invitados, en realidad nos invitan a participar en estas revisiones, y cuando se trata de un Estado con armas nucleares, incidimos especialmente en que todos los protocolos de uso, todos los protocolos de almacenamiento, etcétera, de las armas nucleares, realmente se ajusten a no utilizarlo, si lo podemos decir de esa manera, y a convencerles de que el uso del arma nuclear no es correcto. El uso del arma nuclear, de nuevo, causa una catástrofe humanitaria, unas consecuencias humanitarias inimaginables, y que, por lo tanto, como arma de disuasión pueden tener todos sus protocolos, pero que jamás tengan protocolos para utilizarla. De nuevo, no deja de ser un sueño, de nuevo, no deja de ser una cosa muy naif, pero, como decía también Lourdes, es una gota, gota, gota que vamos plantando, pero que vamos poniendo un poco por todos los lados y que esperamos que, también como estaba diciendo Daniel, algún día todos estos pequeños esfuerzos que se hacen puedan llegar a tener una eficacidad. Pero, de nuevo, somos muy pragmáticos en la Cruz Roja y sabemos que lo que hay que hacer es continuar hasta que al final... también, como estábamos diciendo antes, sea inevitable que esos reglamentos militares, que esas doctrinas militares introduzcan el aspecto humanitario lo más posible. Gracias. No sé si no hi ha cap més pregunta o quizá, no sé si Raquel o Carlos queréis comentar alguna cosa más. Y Daniel, no sé si hay alguna cuestión que queráis incidir, como Raquel, te has quedado un poco con no, pero con esta idea, ¿no? De muchas prisas al final, quizá. Y sí.
A mí me gustaría, podría aprovechar el tiempo, pero me gustaría que de algo que les pareciera especialmente interesante, si tiene más que ver con, yo he hablado de dos cosas, ¿no? La indisoluble relación que hay entre la industria nuclear y la industria armamentística, y por otro lado he hablado de impactos. Yo tengo especial interés por no incidir en la herida, porque las consecuencias, él ha descrito lo que es que caiga una bomba atómica y el sufrimiento infinito que se produce durante ese tiempo, pero la radiación no solo produce ese sufrimiento infinito en ese momento de tiempo, sino que una vez que tienes un problema, ya sea por una bomba o por un accidente nuclear, sabes cuándo empieza, pero no sabes nunca cuándo acaba en términos humanos. Es decir, el sufrimiento ya es para siempre. Y esa situación es la que hace que tengamos que acabar con las dos vías. Yo decía que están íntimamente ligadas. Es decir, el camino que decía Daniel, ¿no? Y siguiendo poquito a poquito, no sabemos dónde estará el final. El final está en algún sitio, no sabemos si tenemos el camino más recto o estamos dando vueltas, ¿no? Pero no hay que parar, hay que seguir porque en algún sitio está el fin, ¿no? Yo también apuesto porque hay que acabar con la energía nuclear de usos civiles porque alimenta a la otra. Y es una forma de cortar un grifo, amén de otra serie de implicaciones y de problemas que genera el mundo y que no es motivo de esta conferencia. Yo estoy hablando de esta fantástica fuente que no emite CO2, ¿no? al medio ambiente con el cambio climático, pero esto lo dejo para otro día. Y como no quería hablar de la cantidad de sufrimientos que provoca y que suceden, pues quería incidir sobre todo en eso, ¿no? En ese imprescindible, ese vínculo, romper esa pareja para poder librarnos de todo ello, ¿no? Porque lamentablemente cuando yo estaba hablando de Eisenhower me he quedado con las ganas, pero cogiendo el ejemplo de Estados Unidos es que no han parado, es que esto fue hace años. Yo estaba hablando de cómo continuaron después de Chernóbil y después de Fukushima, pero es que la administración Obama invirtió una barbaridad inmensa en armamento nuclear y en el mantenimiento. Es que Trump, ni hablo de él, pero es que Biden ha continuado, es decir, da igual, está por encima de todo esto, ¿no? Hay que cortar de alguna manera este suministro, y me callo ya porque si no voy a seguir aquí toda. Just talk. No, I think one thing I would like to ask, I mean, just ask the audience as well, is the arguments that you hear, you know, against nuclear disarmament right now. I think we hear a lot of vague arguments that, you know, now is not the time for nuclear disarmament, or, you know, if, and I don't know if you hear this so much in Spain, but in other countries that I've visited, you hear that, you know, if the Western countries who are more impacted by civil society and democratic processes, if they're forced to disarm, then this leaves, you know, dictatorships at an unfair advantage. So I'm not sure if you've heard those kinds of arguments here, but I just would like to ask the public whether what kinds of things you're hearing against nuclear disarmament at the moment. So basically, I'm just transferring the responsibility of speaking from us to the public here. Bueno, muchas gracias por la charla, la verdad que me ha parecido muy interesante. En concreto me ha llamado mucho la atención lo que comentaba Raquel Montón en su presentación. No conocía el dato de la encuesta de opinión de que el 89% de la población pues, está a favor de firmar el TPAN. Y una pregunta que tenía es esta crisis que parece haber en el movimiento ecologista, quizás más institucional, con una parte del movimiento ecologista que ha girado de una forma muy agresiva a posturas militaristas, y no solo en el caso alemán de los verdes alemanes, sino desafortunadamente creo que hay ejemplos tanto en Cataluña como en el conjunto de España, en que parece que, bueno, pues pese que hay un giro militarista, ¿no? Y llavors, pues, ¿cómo consideráis lo que parece que es una crisis y que es bastante desafortunada porque la mayoría del movimiento pacifista pues nació, como estabas explicando ahora con Greenpeace, como movimiento por la paz?
Y perdón, una pequeña pregunta es, en la web del ICANN sale también retratado que en el acuerdo entre Podemos y el PSOE está la firma del TEPAN. Sin embargo, este punto, al menos por parte de Podemos, no sale a la luz lo suficiente, ¿no? Y tampoco en el caso de Barcelona, aunque Barcelona también es una ciudad que se ha adherido al o ha apoyado el tratado de prohibición de las armas. No sé si por la parte que me toca te puedo contestar. Sí, nosotros también echamos de alguna manera de menos, es decir, el mundo no es el mismo en el año 71 que 50 años después, y la violencia o el conflicto o la guerra, la visión desde de ahora no es solo el conflicto armado per se, que también, sino otra multitud de violencias y otra multitud de desigualdades que también son violencias y que afectan o que hay un montón de sistemas que las promueven y que las exacerban, ¿no? Desde ese punto de vista más holístico, tienen sentido algunas de las campañas o de las visiones del Greenpeace de hoy, del año 2023, ¿no? Pero sin duda, y ante realidades que nos ocurren ahora mismo, como está ocurriendo con la guerra de Ucrania o como ha ocurrido en otros momentos, sí, sí echamos de menos esa capacidad para poder estar más presentes. El mundo tampoco es el mismo. En el año 71 había pocos grupos ecologistas, o por lo menos había poca conciencia ecológica, y ahora hay mucha más, y pacifista. Bueno, no lo sé si hay más o menos. Ahora mismo lo dudo, dado cómo está el mundo. Pero en ese cambio se está produciendo también ese cambio de cómo abordamos todo esto. Y en esto, que no estoy respondiendo del todo, pero puede estar la explicación a esa ausencia que detectas o que manifestabas. Y al respecto de pasa con Podemos. So yes, the question about PSOE and Podemos, and maybe I'll ask Lourdes as well to speak on this because she probably has a better idea than I do. But I think it was 2018 or 2019 that, if I'm correct, what you're referring to, it says on the website that it was during the coalition negotiations between Podemos and PSOE at that time. Is part of the agreement released on the website with very little media attention to this point, but of course we picked up on it, was this promise for Spain to sign the TPNW at that time. Obviously, that took us by surprise because we hadn't had any indications of that before. But since then, there was silence on that point, of course, and there was no willingness from, as far as I'm aware, from the Ministry of Foreign Affairs to mention it at all. I think they just hoped it would kind of just disappear. And then ultimately that iteration of the coalition, as I understand it, failed anyway, and there had to be, new negotiations later on as well. So it's always going to be a bit of a mystery what happened there as well. But hopefully we can one day find out from Pedro Sanchez what happened there. I didn't quite catch the question on Barcelona. Would you mind repeating it? You mentioned Barcelona. Okay. It surprised me that even no sé si decirlo en castellano o en even if Barcelona has supported the treaty, yeah. But from my point of view, it's not enough supported by our measure. As a political point, when around this issue of the war in Ukraine, the nuclear threats of Russia and NATO countries, even if the measure has supported the threat. I mean, I certainly agree that there's always, and we as ICANN will always be demanding political leaders to do more. I think the decision, Ada Colau's support for the treaty was very important at the time it was made.
We will always continue to push her to talk about it as much as possible, and we had meetings with the city officials today to make that point as well. But I think you know, we saw this making statements around the treaty doesn't come without any kind of political costs, and I can't speak to the situation in Barcelona, but I know that when the mayor of Paris, Anne Hidalgo, signed the ICANN Cities Appeal, the response from the French government was extremely angry, and you know, it cost her a lot at that time in terms of you know, political capital. So I think there was a lot of bravery on her part in doing that as well. So I think the support of Barcelona is to be commended, but of course we should never be satisfied. As civil society, we always have to keep pushing elected officials to keep speaking up, especially on an issue as important as this one. And I think you're absolutely right that, you know, the TPNW has not been mentioned enough in connection with the war in Ukraine as well. And that's something that we should demand much more. No, el Daniel ja ho ha dit perfectament. La ciutat de Barcelona sí que ha donat un suport clar i específic al tractat de prohibició de les armes nuclears, i voldria afegir només que des de, bueno, aquí amb alcaldes i alcaldesses per la pau, més de Barcelona hi ha hagut 64 ciutats que hi donen suport. I sí que és cert que a vegades es troba a faltar aquest suport en els contextos actuals, però hi ha una voluntat clara de donar suport al tractat. I després, bueno, el Daniel ja ho ha explicat, que van ser els acords de govern que es van fer i que, bueno, després s'han quedat una mica no res en el cas de l'Estat, no? Podemos i el PSOE, però bé, aquí estem intentant que això es converteixi en una realitat i que els compromisos s'acabin complint. No sé si hi ha alguna pregunta més, perquè si no estem una mica ja en el temps que s'havia previst per l'acte, i el deixaríem aquí agraint novament als nostres ponents, el Carlos, la Raquel, Daniel, moltes gràcies per la vostra participació, per les vostres aportacions, i a tots vosaltres per l'assistència, i esperem retrobar-nos en properes ocasions i potser celebrant ja la fi de la guerra i l'aprovació del tractat. Esperem. Moltes gràcies. Perdó. L'aprovació del tractat no, eh? La signatura per part de l'Estat, el tractat ja està aprovat. Tenía algún papel, tiene alguna cosa.